Muy buenas a todos. Estamos hoy aquí en el Par Scientific, en un nuevo capítulo, el número 8. Tenemos, como siempre, detrás de las cámaras a mi compañero Carles. ¿Qué tal? Está bien. Sí, 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 se ve que está bien porque mueve la cámara. Y nada, hoy tenemos. Nos acompaña una conocida de nuestro compañero. Viene no, no quiero decir que venga enchufada. No. <ríe> <ríe> Tenemos a Elena que nos comentará cosas súper interesantísimas hoy. Y nada, por favor, preséntate. Este es tu espacio. Vale. Pues... Cuéntanos quién eres, qué has estudiado vale. y estas cosas. Pues soy Elena, tengo 24 años y he estudiado ciencia y tecnología en los alimentos aquí en la Universidad de Valencia. Y no era mi primera idea. Pero mira. Cuéntanos, porque siempre hay giros <laughs> inesperados de ese tipo. Pues bastante giro, porque yo quería curar, ¿vale? Yo quería <laughs> ser veterinaria o enfermera. Yo sabía que quería curar. Oh, no. Pero medicina, ¿no? No, no hasta ese punto, no. no yo quería la acción fuerte, ¿sabes? Directa. ¿Y qué pasó? Que al final no, no entré. Y entré en esto, en CTA, que al final me di cuenta pues, que era como un poco otra manera de curar, ¿no? La alimentación. Pero Epida. tenía, o sea, tenías como opciones también, lo Claro, nombrado. no, sí, sí, lo tenía como tercera opción, en plan después de estas dos, yo quería esto. No era muy conocido, pero vamos, me parecía bastante interesante. Y ahí entré. Hombre, ¿es relativamente nueva esta carrera o... Sí, o sea, no es como no es conocida, o sea, tú a alguien le dices estudios 7A, que es ciencia y Tecnología de los alimentos y no es como cuando dices soy eso veterinario, enfermero, médico, la gente le cuesta un poco como entender hmm. qué es. Claro, y pues, cuando entramos nosotros a la carrera también. Pues explícanos, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo fue ese clic de decir, ah, mira, pues de verdad esto está guapo o, o me interesa muchísimo? Pues durante el, primer, qué, qué es. durante el primer curso, porque eso, entramos todos como que la mayoría sin, como pollo sin cabeza un poco porque nos sabíamos la finalidad de estudiarlo, <laughs> de dónde vamos a acabar. Bueno, yo voy a estudiar, pero después qué hago. Claro, todo el mundo está ahí el primer año de a ver si nos gusta, lo seguimos o no. La mayoría nos hemos quedado, pero... <laughs> bueno, todo es... Pero eso, que entrábamos un poco como sin conocimiento previo de cómo acabaría. Y pues es que tiene muchas ramas, por eso me encantó. Porque no te cierra todo el campo a vas a estar tal. Es como que estudiamos nutrición, sociología, o sea. eh, ciencia, o sea, tiene un poco de todo. Porque, vamos, trata todos los aspectos de la alimentación, desde la industria hasta sanidad. Y no sé, pues la posibilidad de poder elegir después otro, un trabajo u otro es lo que más me me llamo. Y luego, cuando ya estabas enfocando el final de la carrera, ya cu cu ¿cuándo supiste dónde, dónde, en qué especializarte? ¿O no tiene especializaciones esto o cómo…? Sí, sí que tiene. O sea, de hecho, he empezado ya un poco a especializarme. Ah, estás ahora en esa etapa. Sí, estoy en ello. Me di cuenta porque me fui de Erasmus a Francia. Y allí tiene una asignatura muy guay. Que Pero te... fea, estudiaste en Erasmus. Sí, también. Ostras, pensaba sí. que solo se salía de fiesta. A veces pasa, mm. que en Francia son diferentes. Claro. Y allí tenía una asignatura muy guay que te preguntaban, ¿qué quieres ser cuando acabes la carrera? Y era algo que no me habían preguntado. Ostras. Entonces, yo lo pensé ahí y dije, quiero trabajar con el vino, porque es un alimento, el vino también, la uva, tal. Y lo hice realidad cuando llegué aquí. O sea que el vino ha sido tu. <laughs> sí. Pero te vino de fiesta o de <laughs> No, vino no, no, Vino de todos. <laughs> muy bien, muy bien. Y bueno, pues ya una vez aquí, cuéntanos eh, dónde estás y trabajando. Vale. ¿Qué estás pues, haciendo? Ahora estoy en un punto que estoy con el TFG, aquí en el IATA, en el Parc Scientific, y nada, acabándolo ya. Y he estado como investigando sobre levaduras para procesos vínicos. O sea, siguiendo la rama que quería pero en aspecto más no industrial, de hacer vino, sino de cómo mejorar esos procesos desde pequeñas fermentaciones. O sea, los procesos de fabricación, o... No, o sino que... como... A ver, te lo explico un poco. Sí, ¿vale? desarrollo el tema, <laughs> Desarrollo. Yo no sé. Vale, la fermentación en sí es un proceso que, lo explico como de biología con el del Medi, <laughs> en que un microorganismo, que es una levadura, se come el azúcar del zumo de uva, que es el mosto, se come todo ese azúcar y lo transforma en alcohol y CO2, ¿vale? ¿Qué pasa? Que necesita nitrógeno. Como la levadura, aparte de comer azúcar, también come nitrógeno. Pues, ¿qué pasa? Cambio climático. <laughs> Entonces está cambiando todo eso y ahora pues no hay tanto nitrógeno en la uva. Pues se suplementa en la industria. Estamos investigando cómo mejorar el vino suplementando con nitrógeno. ¿Vale? O sea que de la uva <laughs> desaparece el nitrógeno. Sí, o, o sea, si sí mengua la la cantidad que tiene, sí. Y vosotros trabajáis con la uva directamente, o, o como cómo el vino, o sea, sacar el vino de mm. una uva que tiene menos nitrógeno. Pues te lo cuento. A ver, eh, dentro del laboratorio eh, cada uno trabaja una forma. Algunos trabajan con mosto de verdad que lo traen en garrafas, y yo, por ejemplo, hago un mosto sintético que es mmm, como mezclar todo lo que llevaría un mosto para que sea siempre igual. Y, y como si fuera una bruja ahí mezclando. Como eh, una poción, sí, como una poción. Y hago un mosto sintético para que siempre sea estable y no varíe por el mosto, sino por lo que yo le estoy añadiendo. Para ver las diferencias. Claro, pero el, el mosto, o sea, yo tengo entendido. El mosto es una bebida tal cual, ¿no? También. Igual que zumo de naranja. Es, es lo mismo. Sí, sí. O sea, trabajas con. con... Y tú creas un mosto sintético. Sí. sí. Y esto que. ¿Qué es esto? Lleva glucosa, fructosa, eh, claro. aminoácidos… Sí, lleva como, como… Si tú analizas un mosto hmm. similar, no es igual nunca, claro. Va cambiando, depende de la uva, tal… Pues nosotros hacemos como lo básico que tiene, pues hacemos eso. Y de ahí hacemos una fermentación. O sea que en el IATA… <laughs> hacemos van, vino. Van, <laughs> van a tope. Sí, sí. Bueno, y entonces eh, tu TFG lo has enfocado en esto justo. Sí. Cuéntanos cómo, cómo has hecho este proceso del de, trabajo. Pues yo acabé haciendo este trabajo porque vine a preguntar a ver qué había de opciones de TFG. ¿Qué me Sí, ¿qué, qué hay. Porque no pude ir a la charla y fui directa al profesor y me ofreció... Le dije que había estado trabajando con el tema y me gustaba y me ofreció esta opción. <laughs> Y me gustó mucho y mira, ahí me metí. Cuando llegué me dijeron, esta parte de un proyecto grande la vas a hacer tú. Y luego la usarán. O sea, cuando acabe mi experimento... Bueno, y... eso siempre mola, ¿no? Que, sí. que cojan uno lo que ha hecho y que tenga más... Claro, que no se quede ahí. Claro. Lo van a usar para algo más grande. ¿Y cuál, sabes el proyecto este? Si se puede mencionar. No, ¿En qué consiste? No. ¿En qué consiste? Si sí, te lo no. puedo comentar. <laughs> consiste en que en la industria... Hay como una teoría que usan de que si suplementan de una forma con nitrógeno es la más eficiente y la que mejor vino les va a salir. Pero yo tengo como que refutarlo o comprobar que no, <laughs> que no y, que, y eh, que con formas diferentes qué resultados tiene. Es decir, que tenga más alcohol, que vaya más rápido la fermentación, que tenga menos sustancias que no les interesen, etc. O sea, que estáis ahí jugando un poco, con desmintiendo o, mitos. o afirmando. O ¿no? afirmando, claro. Depende del resultado que se obtenga. Básicamente. Ostras, pues estaba muy guay. Y bueno, sí. ya que estás acabando, y que, o ya has acabado, estás ahí en ese proceso, sí. tal, ¿cuál es, qué futuro, qué, qué esperas? ¿De dónde, dónde quieres seguir en este rollo? Pues, río? lo más próximo que tengo es que ahora estoy los fines de semana en una bodega, Real, con vino a lo grande. Trabajando a pie de campo. A pie de campo, básicamente, que ya estuve trabajando en vendimias, o sea, otro aspecto del vino. Pero también estoy ahí y, pues, quiero quedarme allí hasta que acaben las próximas vendimias. Y estoy en todos los procesos, desde ir al campo por la uva hasta hacer la, trabajo en bodega con fermentaciones a lo grande y sí, sommelier también. Ah, <laughs> Hago bueno. catas de vino. No, oh, que experta vinícola. El enoturismo también. ¿no? Madre sí. mía. Pues, eh, hombre, yo siempre que vengo de la ingeniería, siempre me ha gustado el hecho de que el que esté a lo mejor investigando o esté en un despacho, hmm. es importante también que sepa lo que hace pues a nivel más bajo ¿no? en, en la fábrica, por así decir. Claro. Y entonces, yo creo que así se construye lo que es un buen trabajador, vaya. No sé. Sabes la base y la has trabajado y luego sabes también lo que está por arriba y yo creo que eso es importante, que tengas conocimientos de todo sí, al final. El resultado y luego verlo. Claro, y, y bueno, que te, te podrás especializar más y sabrás con más seguridad lo que hablas y lo que dices mm. y todo. Pues está sí. muy guay, muy guay. Pues nada, ¿cómo, cómo vamos por ahí? Vamos, vamos <laughs> haciendo una pausita porque mi compañero me hace así. Eso no <laughs> significa la cárcel la vale. Bueno, ahora nos vemos. Hala. <laughs> Publicidad. Estás escuchando Generación C, un podcast del Parc Scientific de la Universidad de Valencia. Pues estamos ya de vuelta aquí, después de tomar una agüita. Pero no es el agua lo que nos ocupa hoy, sino el vino. Así que vamos a retomar lo de antes y cuéntanos un poco cómo es trabajar en una bodega. ¿Qué procesos haces? o...? Qué... Bueno, nos has contado que estás en todos lados, sí. pero cuéntanos un poco cómo, cómo se trabaja la uva. Vale, a ver. Pues donde estoy ahora, que es una bodega súper chiquitita, de vinos ecológicos y tal. Pues se eh, ve todo, ¿vale? No es como una industria grande. Ahí tú estás en todos los pasos porque hay muy poco personal y no hace falta más. Pues desde que llega la uva hasta que se... nosotros la tratamos el primer día y ya sea prensando para sacar el zumo o despalillando, que es quitar lo que une las uvas, ¿Mm? para dejarlo con las pieles, en el caso de la uva tinta. Y nada, pues macera, fermenta que dura como unas dos semanas o así, es lo que os he comentado antes, que la levadura hace su trabajo, ¿no? Mm. Y, y de ahí se filtra y se deja como meses. Así resumido. Os cuento allí, ¿vale? Porque es pequeñito y rollo ecológico. Si te vas a Requena o a algún lugar que son industrias grandes… Comparación, a ver. Cambia un montón. <laughs> Nada que ver. Porque yo allí mi trabajo solo está en el momento de control calidad embotellado. ¿Vale? La gente que estudia lo que yo he estudiado y allí no ves ni cómo llega la uva, por lo sí, menos cuando yo estuve no lo vi. Llega el zumo ya. Ahí, sí, ¿no? llega el zumo, ves el zumo y, y la fermentación incluso a veces también pasa en otro lugar, allí solo emboteado y, y está guay también porque ves otro aspecto, el análisis de cada compuesto que tiene, que ahí sí que se añaden las levaduras al vino. Allí se añade más cosas al vino para que todo funcione, ¿no? Porque es más cantidad y tiene que ser siempre igual el producto. Entonces allí se ve más detallado, no es a pequeña escala. ¿Y en calidad cómo se trabaja? Te llega, Tú coges una botella de una, de una secuencia línea, ¿no? sí. y, bueno, cuéntame, ¿qué, ¿qué controles, qué parámetros pasa? Pues en, tú tienes tus líneas y un cartel que te pone, que lo tenemos todos los de la fábrica, por así decirlo, Pon en tal línea, eh, va a salir tal botella a tal hora. Y tienes que coger la del inicio, la del final y cada dos horas. Y esa botella de vino, como sacar una muestra que te analice azúcares, te analice alcohol, te analice que no tenga ningún microorganismo que no toque. Y tú así aseguras que va a estar bien. No hace falta coger de todas. sino claro, o sea, claro, es una de la... un, Cada dos horas, una al inicio, una al final. Y así se trabaja. En cambio, en una bodega pequeñita eh, no se hace tanto control. Porque son menos botellas, es como más riguroso todo lo que haces, porque es más a mano, no, usa, no usamos máquinas prácticamente, y como que los fallos los ves antes, sin necesidad claro. de tanto análisis. Claro, porque estás ahí con el producto. Básicamente, ]ísimo. sí, sí. Ostras, el, es curioso como ver cómo trabaja una pequeña empresa con mm. una fábrica. Yo, por ejemplo, he estado trabajando en Coca-Cola. Sí. No tengo la fórmula de la felicidad, <risa> pero, pero <risa> <risa> eh, sí que he estado en secuenciación y ver cómo llenan las botellas y todo el rollo mm. y es bastante espectacular es un poco monstruo ese <laughs> botellas por arriba por abajo claro. latas todo el rollo y es bastante bastante curioso por ejemplo allí la calidad la sí. pasa es todo eh, mecánico o sea mm. va todo solo Joder. automático automatizado claro. y de repente ves cómo pegan Pegando, <laughs> pegan leches a la, a, la, a la botella que está mal hmm. si de repente sale como muy llena y la afuera de repente muy vacía afuera que el tapón no ha llegado claro. va afuera también en el vino sí que tienes que mirar cosas más concretas claro. porque como añades levaduras que después cuando tú ya se embotella el vino, que no siga habiendo esas levaduras, que ya no estén en tu vino, porque si no seguiría fermentando. Claro, y eso, sí. eso de alguna manera luego sería tóxico o algo. Como, eh. Que puede petar la botella. Ah, puede... <laughs> Incluso, claro, es como cuando se hace champán, por ejemplo, cava, mm. que es un vino espumoso, cuando se está haciendo las levaduras están dentro de la botella, que siguen fermentando dentro de la botella y tienes que tener un medidor de presión. Porque a veces pueden explotar, porque tiran gas. Al, a la que hacen el alcohol también hacen mm. gas. Claro. Entonces, si quedaran levaduras en la botella y estuvieran vivas y quedara algo de azúcar, podrían seguir haciendo su proceso. Pero sí también tendría toxicidad. Ah, o un bien. peligro. Ostras. Porque puede dar a más bichitos ahí y no toca. Bueno, eh, bichitos ahí... En eh, <laughs> el vino ya algunos le echará... <laughs> Nitrógeno. ¿Qué iba a decir? El... Bueno, tú que has trabajado en los dos aspectos, por así decir, más técnico y más de pie de campo, sí. ¿qué te gusta más a ti? Buah. <laughs> es difícil, porque es más duro físicamente el estar a pie de campo, obviamente, porque estás cargando todo el peso, claro. no lo hace nada una máquina, pero sí que es más enriquecedor en el sentido de que lo ves todo, aunque no estés... O sea, no es monótono. Cada día te puede pasar alguna cosa nueva que, que no te esperas. Y en el laboratorio, la verdad es que he descubierto como una tercera variante de ese trabajo con el vino ah. que, cuento, cuento. que mezcla todo, porque es como no es monótono, pero tampoco es súper esforzoso físicamente, ¿sabes? Entonces, cada una cosa tiene sus positivos y sus negativos. Claro. Pero bueno, entonces la parte del laboratorio... Está guay. Está guay ¿no? <risa> sí. <risa> la verdad que... No me lo esperaba que me gustara tanto porque no me imaginaba cómo iba a ser ahí el trabajo. Hasta que no te metes, no ves. Yo que soy nueva en este mundo de investigación y tal, no ves cómo se trabaja. Y mola porque entre compañeros y demás hay como mucha ayuda entre ellos. Mm. Y, y que si estás en un apuro, alguien te saca, aunque no le toque hacerlo. Eso a veces en un trabajo de una empresa hay más competitividad. Yo aquí no la he sentido. Claro a nosotros aquí ha venido varias personas que están investigando están en laboratorios y demás mm. y me parecía curioso comentar cómo se trabaja en un laboratorio porque creo que desde fuera la gente no lo sabe o sea, no. igual que tú has dicho que cuando te llegaste no sabías lo que te ibas a encontrar ahí no. cómo era la movida y yo creo que eso es importante decirlo entonces, cómo, cómo, el, cómo es el rollo en un laboratorio y, y encima con vino de por medio, a lo mejor aquí. <laughs> no. no nos dejan <laughs> probar no hasta navidad ah, bueno. ahí ya Fechas señaladas. claro no en un lado, yo cuando llegué la verdad es que eso llegué pues un poco de... he traído mi bata y aquí estoy qué no, hago y, y claro aquí pones en práctica cosas que das durante la carrera y que haces allí con la ayuda de un profesor muy encima pero nunca estás tú solo independiente ¿Qué? para saber hacerlo por ti mismo entonces tú llegas aquí y no es que te abandonen aquí te dan una iniciación por lo menos ha sido mi caso que te acompañan, pero cuando ven que sueltas mano, porque es lo que me pasó a mí. Hice aquí prácticas y el TFG ya estaba sola. Mm. Las prácticas sí que estuvieron ahí conmigo, ayudándome, dándome consejitos que igual no es como que está ningún manual, pero ellos lo saben y te quieren ayudar, entonces para trabajar más rápido tal. Mm. y tal. Y estaba, no sé, yo estoy súper cómoda, la verdad. Pues bueno, a y no aprendes habrá que pasarse por, por ese pasillo del yata que hay tanta fiesta. Sí, sí. Laboratorio <laughs> de las levaduras. Y bueno, cuéntanos, eh, porque todo el rato hablando de vino, pero ¿a ti te mola el vino? Oh, a mí loco. sí. ¿Te mola el vino? Vale. Pero me ha gustado más desde que conozco todo lo del vino. Es decir, antes yo o sea como mayoritariamente España la cerveza la tenía como más top a tope pero una vez conoces el vino es que también es fantasía <laughs> todas las posibilidades que se puede hacer de diferentes tipos de uva que yo tampoco conocía tanto y cómo puedes trabajar ya te digo simplemente con cambiarle un, un suplemento que le añadas ya te cambia hasta el sabor del vino sabes Ostras. Yo es que a mí, por ejemplo, desde mi, mi experiencia personal, el vino no me gusta. No me gusta tampoco la cerveza, la <laughs> levadura, la fermentación, todo esto, que pues se ve que no da conmigo. Sí. Y, pero sí puedo decir que fui a, a Oporto una vez, hice una cata de vino una vez, sí. la primera y única. Sí. Y, y casi, casi me compro 80 botellas allí, ¿eh? tengo que decir. No, si no valían 200 y pico pavos cada una de la claro. cata, pero estaba... Sí, sí. Y dije, wow, pues en verdad sí que hay un vino bueno. Porque claro. claro, luego te acostumbras a probar pues, el de pie de calle todo el rato, tal. Sí, que el del supermercado. Claro, y dices, me sabe hasta igual casi. Ya. Y no, no noto nada. Pero ese fue el, el único y el primero que dije. Tienes que encontrar tu vino. Cuidado. Si, de, de repente, si cuesta demasiado, pues claro. nada. También hay vinos baratos que están muy buenos, sí. Eh. O sea. En el mundo del vino lo que yo creo que más vende, por así decirlo, sube el precio, es el marketing que tú le hagas a ese vino. Que también es importante. Muchísimo. No solo como la etiqueta y tal, sino como que tú le des ese valor de exclusividad como todo ¿no? en, la, en las ventas. Hay muchísimas marcas de vino en España. Tienes que destacar de alguna manera. Que si haciendo poco vino o siendo ecológicos o, o teniendo claro. unas botellas muchísimos años y decir que hay, pues, hay cuatro, eso todo realidades pero tienes que como marcar un poco. Y si no, vino granel, que es el de garrafa y, y el de supermercado. Dolor de cabeza eso, ¿eh? No te creas. <laughs> no, esa empresa donde estuve, que era grande, la hacían a granel y el vino que tenían no estaba nada malo. ¿No? En general, la gente no se da cuenta que es a granel porque lo venden embotellado claro. y sí que lo es. O sea, ah. a veces es el sabor que, que te guste y ya está. Yo he tenido alguna, alguna experiencia ¿eh? Desde luego, con vino de garrafa. Amigo. Eso se deja para otro tipo de podcast. Pero y quería parar un momento porque el tema de los tiempos... Claro, sí. lo que has dicho que cada marca hace su movida. Sí. Pero claro, hay vinos que están ahí, yo qué sé, no sé cuál, en qué proceso, sí. en qué parte del proceso, pero se tiran muchos años antes de salir. Sí. Y esto, o sea, claro, ¿eh, ¿con qué finalidad se hace eso? Para que coja un tipo de sabor diferente. Claro, o? para que, que cambie el sabor. O sea, es igual que si tú tienes un vino, solo, o sea, a ver, te lo explico. Tú cuando tienes un mosto y fermenta y se acaban todos esos azúcares y no hay levaduras, ya tienes el vino. O ya, sea, ahí está. en cuestión de tres semanas tú tienes un vino. ¿Qué pasa? Que ese vino va a ser un vino básico, sin carácter, sin, con aromas, pero... No los que tú quieres seguramente, pero tú le quieres dar tu característica. Pues tú ese vino lo pasas a barricas, si te apetece que sepa un poco de madera, lo pasas a tinajas, que esté barro, si mm. quieres que se oxigene un poco y redonde el sabor, tú le das tu toque, ¿no? Por así decirlo, tu marca. Y si ya lo dejas muchísimos años, pues cambiará también el sabor a más añejo y tal. Lo que pasa es que la gente se piensa que por tener una botella en tu casa 100 años, va A ser no, mejor ya... no pasa, <laughs> es un mito falso. De hecho, lo mejor es el que acaba peor, ¿no? Claro, no, posiblemente se te amargue, se te agrie, no porque está. tiene que estar bien conservado, no puede estar en cualquier lado. O sea, que el tema de los aromas, hmm. ya lo típico de que giran la botella y sí. dicen, afrutado frutado, sí. eso es, es cuando ya tienes el vino. Claro. O sea, eso es ya en la parte de... Puedes ¿Lo vamos ha... a guardar aquí con? Puedes hacerlo sí. con un mosto, pero es un poco probar un zumo de uva, claro. <laughs> básicamente sabe a azúcar. <laughs> Entonces se hace cuando ya tienes tú un vino. Y un enólogo va probando y diciendo, vale, pues vamos a guardarlo aquí o allá. Con los vinos a granel no suele pasar porque lo que te cuento antes, que lo analizan toda sustancia hmm. por sustancia, consiguen el que quieren. No hace falta estar almacenándolo X tiempo en tal material. Y, el por ejemplo, uno que se ha frutado, que dicen, vale. es ¿eso como que se le echa fruta? Dentro, no. No. <laughs> no. Pues es que varía mucho por los compuestos que tiene, ¿vale? Hay un compuesto que se llama feniletanol, ¿vale? Que por ejemplo le da sabor <laughs> a rosas. Como oh. sutil todo, ¿sabes? Sí, sí, es. Luego, Torecillos. claro, nada, Nada cuando tú pruebas un vino, si no lo piensas, lo vas a notar. Pero si le das unas cuantas vueltas a la cabeza, igual te recuerdan a algo. Mm. Yo cuando hago las catas siempre comento lo que se notase más sutil y cuando lo prueban, al principio no, pero lo si lo analizan sí que recuerda también depende mucho los aromas y tal depende dónde de esté la viña en plan la altura la que esté qué o sea, árboles tenga picante, alrededor también ¿no? hay mucha gente que se pone abejas cerca para que traigan otros aromas diferentes no es, que son, es un mundo <laughs> puede oh, variar de mil formas cuidado que es muy extenso eh sí 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 la gente no lo sabe pero, ostras, pero pues estaba bastante interesante la verdad sí sí entonces bueno nos has dicho que sí que te gusta el vino. Sí. Que está bien. A mí no me gusta, pero menos por lo uno. menos menos uno que no me acuerdo el nombre. Mal. Pero bueno, yo creo que hemos hemos descubierto un mundo bastante interesante, la verdad. Sí. Y yo creo que por ahí se puede uno, ya sabéis, el yata pasillo 3, piso 2. Exacto. Ahí en Navidades dan dan vinito. Dan vinito y lo que no sé qué pasa por ahí. Y por mi parte vamos a ir ya terminando, pero no sin antes detenernos en la sección mía, porque esto lo propongo yo y lo hablo yo. A ver. Y quiero preguntarte por tu película favorita o si te gusta el cine o si consumes. Me gusta el cine, pero no tengo tiempo para consumir cine. ¿Te parece respuesta? Sí. Vale. Suele pasar. De hecho, antes veía mucho más cine que ahora, porque ahora pues Igual me veo antes una serie que es Capitulito y ya. Capitulito una y ya. Sí, básicamente. Bueno, pues. Pero y... tendrás una peli favorita. Sí. Es un poco película de mi infancia, pero que la podría ver a día de hoy y que me siga encantando y vermela mil veces. Recomendada. Se llama una serie de Catastróficas Desdichas. ¡Ostras! Vale. Esa me gusta mucho. Pero no la nueva, es que hicieron una nueva. Es una antigua, vale. O sea, hicieron una serie, creo, ¿no? Sí, hicieron en una meses. serie, pero la serie no. no. La película está muy guay a mí me gusta mucho esa peli yo, yo la he visto varias veces de hecho sí sí, sí me encanta me encanta yo hace mucho que no porque no la encuentro ninguna pero pues a mí la es recomiendo un, es una peli yo también la recomiendo así familiar <laughs> con un toque de misterio un y poco de sí es un poco para un niño igual también un poco mal sí, rollera, un poco pero mal es rollera. que a la vez es muy chula sí sí yo sí. me inspiraba mucho en la chica en la hermana porque <laughs> era la que tenía ideas y siempre le decían, cuando para tener una idea, hazte una coleta, recógete el pelo. Es verdad, es verdad, me acuerdo Y, de y yo de pequeña lo hacía. Decía, recógete el pelo si no se te ocurre algo. Y ya me hacía una coleta. Y, y yo ya era subconsciente y me venían ideas. Sí, en medio del examen... Sí, me cago en la leche. Cuanto viendo. más lo recogía, <risa> <risa> Quería que me vinieran mejores ideas, sí, sí. Ostras. Bueno, pues queda la recomendación. Yo, de, por mi parte, te tengo que recomendar una película que se llama Confusion. Vale. ¿La conocías? No, 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 la, no la he visto conocía. nunca. Algo estoy haciendo mal porque nadie la conoce. O sea, todo lo que digo pues, se ve que no sirve. No sé cómo. Un día voy a, voy a hacer un especial sentándonos aquí viendo Confusión. Yo creo que puede estar bien. Hombre, bueno, aquí parece un poco sala de cine. Si te lo propones. Cuidado. Faltan las palomitas. A mí es que me gusta ir con palomitas siempre. Siempre. Yo, si voy al cine y no como palomitas, es como. Pff, la mitad. La mitad me falta. Pues bueno, Confusión es una película que lo tiene todo: tiene acción, tiene drama, comedia. Es que es una fantasía. A ver. Es... Si tú vas a una cata, yo veré esa película. Pues está todo he hecho. <laughs> vale. Yo yo, hombre, las catas se, se prueba esto. Sí. sí. Podrás con ella. Si vas sin comer, cuidado, <laughs> se te vale. puede complicar el día, pero yo yo firmo. Vale. Sobre todo porque va, así añado una más a la secta de <laughs> que sigan comunicando que confusión es la leche y la mejor película de historia. <laughs> Y nada, por mi parte ya despedir el programa de hoy. Espero que os haya gustado como me ha gustado a mí y como le ha gustado a mi compañero Carles, ¿a que sí? Y por mi parte me despido y dejo a Elena que se despida y un beso a todos. Vale, gracias por invitarme. Y a ti también, Carles. Chao. Chao.